Hola, en primer lugar, darte la enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Y ahora dime, tu nombre, tu falla, apellidos y sector. Hola, me llamo Alba, soy de la falla Pelayo Matemático Marzal y del sector La Roqueta Rencapins. Alba, y dime, ¿cuántos años tienes? 9 años. Alba, ¿te gustó el acto de la preselección o se te hizo larguito? No, se me hizo súper corto porque estaba súper nerviosa y... pero disfruté que mucho y me lo pasé súper bien. ¿Y qué sentiste cuando viste tu nombre? Emoción, porque yo no me lo creía y a disfrutar. Es mucho y que estoy muy orgullosa. ¿Estaba tu familia cerca? ¿A quién fue a quien miraste primero? Mis padres no estuvieron porque no pudieron, porque luego yo se despertara muy pronto. Y miré a mi tía porque es quien me ha acompañado a todo esto. ¿Y esperabas que te eligieran ese día? No. ¿Y a tus otras compañeras esperabas que las eligieran? Sí. ¿Hay alguna compañera que no hayan nombrado y que te hubiera gustado que estuviera aquí contigo? Sí, a Sofía, que es de Obispo Amigo Cuenca. ¿Y cómo te llevas con las compañeras que han salido elegidas? Pues súper bien, porque son de mis mejores amigas. ¿Y qué te parecieron las preguntas del jurado de ese día? ¿Fueron bien, normalitas o durillas? Bien, estaban fáciles porque nos preguntaban de un poquito muy fácil de nuestra vida y todo. Un poquito como esto. ¿Y sabes si los papás te van a hacer algún traje para la Fonteta o con los que tienes de fallida mayor infantil ya va bien? No, no. ¿Los papás dónde te hacen los trajes de fallera? ¿A qué tienda sueles ir? Voy a una de la falla que se llama Trini, que hace trajes y entonces voy a ella. ¿Y cómo esperas vivir el acto de la Fonteta? Pues orgullosa, disfrutar, no ponerme nerviosa y nada, ya disfrutar. ¿Crees que te van a elegir para la corte del 2018 o está muy difícil? Está muy, 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 muy difícil. ¿Y te has imaginado el momento? ¿Lo has llegado a soñar estos días? ¿Qué te imaginas? Me encantaría pasar y es un orgullo, pero súper difícil. Y si además, imagínate que ahora te eligen para ser fallera mayor infantil de Valencia. ¿Qué pasaría? ¿Lo serías? Yo súper orgullosa, pero no lo sé, no me imagino el momento. Yo, si me eligieran para disfrutar. ¿Te hace ilusión pensar en ser fallera mayor infantil de Valencia o solo con llegar a la corte estaría ya bien? Con las dos cosas, pero sería un sueño para mí ser fallera mayor infantil de Valencia. ¿Qué es lo que más te gusta de ser fallera? ¿Vestirte, por ejemplo, o algún acto? Vestirme, estar con mis amigas, conocerlas, pasármelo bien y todo eso. ¿Y qué tal llevas los rodetes? ¿Molestan mucho o no? No, solo antes que las pinitas que se ponían, las pequeñas, eran muy afiladas, entonces se me clavaban, pero me las han lijado, entonces ya, súper bien. Vale, Alba, ahora imagínate que eres seleccionada para la corte del año que viene. ¿Te va a molestar que te hagan muchas fotos todos los días o te da igual y lo ves normal? Me da igual y lo veo normal. ¿Y crees que una fallera mayor infantil de Valencia tiene que hablar en valenciano o da igual si habla en castellano? Yo creo que tendría que hablar en valenciano y un poquito de castellano, pero más valenciano. ¿Y tú hablas en valenciano en casa, con los papás, con los amigos? No, hablo en castellano. ¿Y en caso de ser seleccionada para la corte, qué pasaría? Estoy muy contenta. ¿Y en caso de no ser seleccionada, qué pasaría? ¿Te pondrías triste o estarías orgullosa de haber llegado hasta donde has llegado? Estoy muy orgullosa de estar donde he llegado y por quien salga y ya está. Bueno, Alba, pues muchas gracias por habernos acompañado esta tarde de entrevistas. Aprovechamos para desearte lo mejor desde aquí, que tengas muchísima suerte en la Fonteta y esperemos que hasta pronto. Hasta luego, Alba. Adiós.